Hoy os traigo un nuevo vídeo de mis controles y mi sensibilidad, porque siempre me pedís en los comentarios cuáles son tus controles, cuál es tu sensibilidad, y en este vídeo os los voy a traer. ¡Vamos allá! Antes de todo, os quería decir que yo no siempre he jugado en teclado y ratón. Yo antes jugaba en mando con PlayStation 4. Y una de las ventajas que tiene el mando es cuando tú apuntas, disparas y después spameas el L2, hay como un autoapuntado que sigue al enemigo y le das todas las balas. Cuando me metí en el mundo competitivo, veía que casi el 100% de las personas que fueron a la World Cup o los más profesionales de España juegan con teclado y ratón. Entonces decidí cambiarme porque era mucho más fácil construir y editar, que era, bueno, fácil y rápido. Y la única desventaja que tiene el teclado y ratón es el aim, que es lo que tiene el mando, el autoapuntado, que es el revés. Aunque en España también haya muy buenos jugadores de mando, como mis ex compañeros de Horizon, Doraditox de KPI, Giovetti de Heretics y para mí el mejor que es Chris. Aunque estén ellos, yo decidí cambiarme al teclado y ratón por esas ventajas que os he dicho. Bueno chicos, esta es mi configuración. En modo ventana tengo pantalla completa en ventana, resolución 1920x1080, límite de frecuencia de imagen 240 fps porque mi monitor tiene 240 Hz. Después, aquí tendréis que tener cuidado porque si lo ponéis en el limitado, os pueden dar bajones de FPS que no molan. Yo os recomiendo que lo pongáis el limitado a vuestro hercio de vuestro monitor. Y ahora aquí os voy a decir las cosas más importantes. Las sombras desactivadas, texturas bajas, efectos bajos, sincronización vertical activado, desenfoque de movimiento activado, mostrar FPS activados y de aquí esto. Y ahora vamos con los controles. Moverse hacia adelante la W, moverse hacia la izquierda la A, moverse hacia atrás la S, moverse hacia la derecha la D. Saltar la barra de espacio. Sprintar, yo lo tengo sprintar predeterminado. Correr automático a la G. Agacharse al tick izquierdo. Disparar botón primario del ratón. El botón izquierdo del ratón. Objetivo, que es apuntar botón izquierdo, botón derecho. Recargar a la R. Usar a la E, que usar es recoger la arma. Herramienta de recolección con el pico al botón del ratón para adentro. La ruedita del ratón para adentro. Espacio de arma 1, el 1. Espacio de arma 2, el 2. Espacio de arma 3, el 3. Espacio del arma 4, la Z. Y espacio del arma 5, la Z. Después, en construcción, tengo pared. A la primera, mi ratón tiene dos botones al lado. Pues al de delante. El suelo al bloque mayúscula. La escalera al botón de atrás del ratón. El tejado a la X y la trampa a la F. Después, rotar edificios a la R. Editar construcción a la Q. Reiniciar la construcción. Pues la tengo la rueda del ratón aquí abajo, solo para reiniciar. Colocar marcador a la V. Bueno chicos, y estos son mis controles desde el teclado. La W hacia adelante, la D hacia la derecha, la A hacia la izquierda, la S hacia atrás. Después tengo en el bloque mayúscula el suelo, justo debajo del bloque mayúscula tengo el ordenarme en inventario. Después en el alt izquierdo agacharme, en la barra espaciadora saltar. Después, en el arma 1 tengo el 1, en el arma 2 el 2, en el arma 3 el 3, en el arma 4 la Z, en el arma 5 la C. Después tengo coger las armas, ¿no?, a la E. Después tengo recargar la arma a la R. Y estos son mis controles desde el teclado, desde el ratón. Tengo el pico en la ruedita del ratón hacia adentro. Tengo los dos botones de aquí y debajo del ratón, por aquí. Tengo el primer botón, este. Tengo la pared. En el botón de abajo tengo la rampa. Y justo en la ruedita de atrás, esperad,
tengo aquí reiniciar la construcción. Aquí, editar, así. Y justo hacia abajo. Y se reinicia la construcción. Y estos son mis controles. Bueno, vamos a echar una partidita y os fijáis en los controles. Sabía que me va a quitar el video, pero bueno. ¿Qué? Una cosa diferente. Toma, te lo comes tú. Todo el mundo tiene los huevos, eso no me mata los nervios. Venga, farmeado con el fusil. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado y servido mis controles. Y si tenéis alguna duda, me lo ponéis por debajo en los comentarios y yo os responderé. ¡Chao, chao!